La situación en la que se encuentra México exige que las y los jóvenes tomemos el presente en nuestras manos. Es momento de que luchemos por un cambio en nuestro país. Es momento de que pugnemos por un México más libre, más próspero y más justo. Queremos que la situación actual de miseria, desigualdad, pobreza y violencia sea resuelta. Las y los jóvenes de México creemos que el sistema político y económico actual no responde a las demandas de todos los mexicanos. Los estudiantes unidos de este país creemos que una condición necesaria para corregir esta situación consiste en empoderar al ciudadano común a través de la información, ya que esta nos permite tomar mejores decisiones políticas, económicas y sociales. La información hace posible que los ciudadanos puedan exigir y criticar de manera fundamentada a su gobierno, a los actores políticos, a los empresarios y a la sociedad misma. Por eso, Yo Soy 132 hace del derecho a la información y del derecho a la libertad de expresión sus principales demandas. Hoy, los jóvenes de México hemos encendido una luz en la vida pública del país. Asumamos este momento histórico con valentía e integridad. No esperemos más. No callemos más. Los jóvenes decimos presente. A los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las instancias competentes del gobierno, a la sociedad mexicana en general, el movimiento Yo Soy 132 declara. Primero, somos un movimiento ajeno a cualquier postura partidista y constituido por ciudadanos. Como tal, no expresamos muestras de apoyo a ningún candidato o partido político, pero respetamos la pluralidad y diversidad de los integrantes de este movimiento. Nuestros deseos y exigencias se centran en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos. En el entendido de que ambos elementos resultan esenciales para formar una ciudadanía consciente y participativa. Por lo mismo, promovemos un voto informado y reflexionado. Creemos que en las circunstancias políticas actuales, el abstencionismo y el voto nulo son acciones ineficaces para avanzar en la construcción de nuestra democracia. Somos un movimiento preocupado por la democratización del país. Y por lo cual creemos que un bien necesario para ella es la democratización de los medios de comunicación. Esta preocupación se deriva de la prensa actual y de los medios de comunicación en pocas manos. Segundo, Yo Soy 132. Es un movimiento incluyente que no representa a una sola universidad. Su representación depende únicamente de las personas que se suman a esta causa y que está articulada a través de los comités universitarios. El movimiento Yo Soy 132, a través de la Deliberación Interuniversitaria Democrática, cuenta ya con principios generales que guían su causa, así como estatutos que aseguran la participación de las personas y de los grupos que los hacen suyos. En esencia, nuestro movimiento busca la democratización de los medios de comunicación, con el fin de garantizar información transparente, plural e imparcial, para fomentar una conciencia y pensamiento crítico. Es por ello que exigimos competencia real en el sector de los medios de comunicación. En particular, a lo referente al duopolio televisivo constituido por Televisa y TV Azteca. Exigimos hacer del acceso a Internet un derecho constitucional efectivo, en los términos que establece el artículo primero de nuestra Carta Magna. Exigimos la instauración en todos los medios informativos, radio, televisión y prensa, de instrumentos que aseguren el interés social en los contenidos. Exigimos someter a concurso las producciones de los canales públicos de permisionarios en las distintas escuelas de comunicación. Exigimos abrir espacios de debate entre los jóvenes y los medios de comunicación sobre las demandas aquí expuestas. Exigimos garantizar la seguridad de los integrantes de este movimiento, de quienes se expresan libremente a lo largo del país, y en particular, de los periodistas que han sido alcanzados por la violencia. Además, expresamos nuestra absoluta solidaridad con las personas que en los últimos días han sido reprimidas por manifestar sus ideas en distintos estados de la República. Exigimos como demanda inmediata la transmisión en cadena nacional por parte de los candidatos a la presidencia de la República, encontrando esto no como una imposición común a las audiencias privilegiadas, sino como una forma de garantizar el derecho a elegir verlo o no, a quienes hoy no cuentan siquiera con esa posibilidad. Yo Soy 132 se construye como un movimiento que busca ser efectivos principios fundamentales de la vida democrática. No puede haber ciudadanía sin libertad de expresión plena. Es por ello que mostramos nuestra más firme solidaridad a todos aquellos que han visto acalladas sus voces. Con las causas de los movimientos sociales en pro de la justicia nos unimos a la voz de
los periodistas alcanzados por la violencia. Nos unimos a la voz del movimiento en contra de Enrique Peña Nieto. Nos unimos a la voz del pueblo de Atenco. Nos unimos a la voz de los trabajadores, obreros y campesinos explotados y silenciados. Nos unimos a la voz de... el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Nos unimos a la voz de los familiares de las víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez y en las demás regiones del país. Nos unimos a la voz de los pueblos indígenas en resistencia. Nos unimos a la voz de... las minorías sexuales acalladas por el oscurantismo. Nos unimos a la voz de las manifestaciones estudiantiles y juveniles que han sido reprimidas. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de... Universitarios y jóvenes de México, este movimiento los convoca a organizarse, sumarse y hacer suyo este pliego petitorio por medio de todas las expresiones posibles, en especial utilizando su creatividad a través de la cultura. En este sentido, hacemos un llamado a todos los oprimidos a unirnos en una misma lucha por la libertad, por la justicia, por los sueños que compartimos y por el futuro que merecemos. Por una democracia auténtica, Yo soy 132.